Hola, buenas tardes a todos. Nuestro nombre es, bueno, la asociación se llama África Una y aquí estamos representando uno de nuestros proyectos, que es el proyecto Barbarrio. En primer lugar, nos gustaría agradecer al Ayuntamiento de Leganés, en particular a Participación Ciudadana, por organizar este evento y darnos la oportunidad de dar a conocer este proyecto. Una de las razones por la cual pienso que nuestra contribución es bastante importante es porque a lo largo de todas las exhibiciones y las exposiciones que hemos visto, pues no hemos visto mucha actividad, digamos, o mucha participación juvenil. Y pensamos que bueno, esto es una forma de también hacer un llamamiento a los jóvenes para que se organicen y participen con el asociacionismo. Vamos a hablar, o cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer la presentación. Pues, como he dicho al principio, será hablando sobre lo que es la Asociación África Una, de dónde viene. En segundo lugar, hablaremos del proyecto, uno de los proyectos más grandes, que es el proyecto Barbarrio. Y luego, a partir de ahí, pondremos un vídeo para que puedan visualizar todo de lo que vamos a hablar. Bueno, pues mi nombre, que no me he presentado, es Sesesité. Y soy la presidenta de la Asociación África Una. La Asociación África Una se creó hace 3 años y, como podréis a lo mejor intuir por el nombre, es una asociación que se creó con afrodescendientes que nos hemos criado en la diáspora. Lo que pretendíamos con esto es dar a conocer las diferentes culturas africanas y visibilizar la comunidad afro. Eso fue el objetivo por el cual creamos la asociación y hacer proyectos y contribuir con el empoderamiento de los jóvenes y bueno, fomentar un poco los proyectos que nos venían, ¿no? De jóvenes. ¿Qué pasó? Que uno de estos proyectos era el proyecto Barbarrio. Entonces ya cambió un poco el objetivo. Seguía siendo el visibilizar la comunidad afro, pero ya abrazábamos a todos, ¿no? O sea, acogíamos a todo el mundo. En la Asociación África Una tenemos varias actividades y colaboramos también con el Ayuntamiento de Leganés, entre otros, y otros ayuntamientos. Damos formación, también hacemos, pues, damos charlas con estudios sociológicos, sobre todo en ese ámbito, ¿no? Y con el proyecto Barbarrio, lo que hacemos es promover hábitos de vida saludable utilizando el gimnasio como, o sea, la calle y el mobiliario urbano como gimnasio. El fundador de este grupo es Dosel, que le tengo aquí a mi derecha. Y bueno, con el objetivo de hacer gimnasia y promoviendo hábitos de vida saludable, lo que pretendemos es que jóvenes que estén en riesgo de exclusión social puedan otra vez reinsertarse en el ámbito laboral y también en el educativo, en la formación. Esto, digamos, es los objetivos principales. Pero luego también tenemos otros objetivos, como ese de romper con estereotipos. Aquí se ha hablado mucho del tema de la interculturalidad, se ha hablado mucho de crear lo que es comunidad, sentimiento de identidad. Y creemos que con nuestro proyecto no lo hablamos, sino que lo ponemos en práctica. Y quizás uno de nuestros objetivos que hemos logrado ha sido el de romper con los estereotipos, porque como podéis ver en la mesa, nuestro grupo, y esto es una pequeña muestra de lo grande que es el grupo, tenemos gente de todas las nacionalidades, bueno, de muchas nacionalidades, no de todas, diferentes religiones, diferentes edades. Y también, pues, de género, ¿no? Pues hay chicas también dentro del grupo, aunque aquí la mayoría sean hombres. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Objetivos, pues, también están el tema de la autodisciplina, porque con este proyecto es una excusa para que los jóvenes también adquieran otras habilidades, como puede ser, pues esto, la autoestima, autodisciplina. El respeto, como había dicho antes, sentimiento de comunidad, etcétera. ¿Cómo llevamos a cabo estos objetivos? Pues colaborando con otras entidades, ya sean públicas, ONGs, privadas y en diferentes ámbitos.
culturales, deportivos, de muchos tipos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Hace poco hemos tenido el placer de haber estado en Moscú, acabamos de llegar hace 3 días, y bueno, estamos participando y estamos colaborando en la promoción de este deporte que es el Street Workout. Pero lo más importante para nosotros es el hecho de conocer otras culturas, y esto es una excusa, ¿no?, también para pues eso, conocer a otras personas, otras culturas, y tener y ayudar a que nuestros jóvenes tengan la mente más abierta, y que estas habilidades que vayan adquiriendo, que las puedan utilizar el día de mañana, ¿no?, pues ya sea en el ámbito laboral o en el educativo, etcétera. También organizamos eventos, y estos eventos a nosotros, sobre todo a los chavales, les viene bien, porque desarrollan habilidades, pues aprenden a cómo organizarse. Dentro del grupo nosotros estamos organizados, es un grupo que tiene sus diferentes departamentos, y cada uno de ellos tiene una responsabilidad. Entonces, este proyecto es una excusa para que ellos desarrollen este tipo de habilidades. Pues como bien decía, pues organizamos eventos, porque nosotros entendemos que con ese deporte hacemos que otros chavales también lo practiquen, y que ellos también formen sus grupos, y que se extienda en toda España, y romper con esto, ¿no? Pues con lo que desafortunadamente está estereotipando a nuestros jóvenes, que es el que, bueno, cuando los chicos utilizan los espacios públicos, pues es para hacer botellón o para hacer vandalismo. No he dicho, una de las cosas que se me ha pasado es decir dónde estamos localizados, y digo que me parece importante hablar sobre este tema, porque estamos localizados los chavales entrenan en San Nicasio, y en el parque en el que entrenan anteriormente era un espacio en el que otros chavales lo utilizaban pues para beber cerveza, fumar porros o lo que fuese. Y gracias al grupo Barbarrio y a gente que está entrenando ahí también, pues hemos cambiado esa imagen de ese espacio. Y la relación que tenemos con los vecinos de San Nicasio también ha cambiado. Porque también hay que decir que en un principio, pues porque ya tenía esa fama, pues a lo mejor había como que un recelo, ¿no? Antes hablaba, pues cuando no se conoce algo, la gente pues tiende a tener un poco de miedo y de no querer acercarse, pero cuando ya existe una relación, pues ya es distinto. Bueno, pues como ya me están señalizando, voy a ir explicando el vídeo. Y no, este está el vídeo de Barbarre completo. Sí, el de Barbarre completo. Y sí, porque si me dejáis, yo me enrollo y no, yo creo que lo he visto ya. Ese es. No, Barbarrio completo. Ahí ponía Barbarrio final. Es que se ha movido. Joder. Pero si es que me ha movido la esta. No, esa es la presentación. Bueno, eso que habían puesto antes era el documental. Con el documental mismo. Joda. Documental. No, era. Bueno, pues da igual, ya ponme para como que el vídeo, si no. Sí. Pues el Barbarrio completo, o sea, es que. No aparece ahí el Barbarrio completo. Joda. Pues estaba. Bueno, pues que ponga, yo qué sé, cualquier otro vídeo. Bueno, aquí el que ponía ahí Barbarrio final es un documental que hicimos con la colaboración de personas que trabajan en Televisión Española. Ese documental nos ha abierto las puertas para trabajar en Guinea Ecuatorial, porque el documental ha sido emitido en la Televisión Nacional de Guinea Ecuatorial, porque el proyecto lo queremos expandir, queremos hacer que los jóvenes hagan deporte y promocionarlo. Abajo a la izquierda. Barbarrio completo, abajo a la izquierda. Gracias. Y perdonad, problemas técnicos. Sí, es muy corto.
Bueno, este es el primer, estas son imágenes del primer vídeo que hicimos. Aquí, pues bueno, a lo mejor os suena. Este es el donde entrenamos, en el parque de San Nicasio. Estas son camisetas que los chavales hacen y las vendemos pues para autogestionarnos, porque con ellas pues la utilizamos para que los chavales tengan material deportivo y luego al mismo tiempo, por ejemplo, esta barra que veis ahí la hemos construido nosotros, es una barra portable para poder hacer exhibiciones y demás. También lo que hacemos es, muchos de ellos, como se quieren formar, a veces los cursos son muy caros, entonces mediante exhibiciones, esta soy yo, que no solo hablo, también subo a la barra, pues mediante exhibiciones también con ese dinero pues hacemos que los chavales puedan pagar pues algunos de los cursos. Ya terminó. En cuanto termine el vídeo, lo quitamos. Esto es una exhibición cultural de Guinea Ecuatorial que se dio en Fuenlabrada. También hacemos un llamamiento a las asociaciones de diferentes sitios porque queremos, en el grupo hay gente de diferentes países y queremos participar pues con estas asociaciones, ya sea la Casa de Rumanía, la de Colombia, Marruecos, España. Él es Dosel. Bueno, pues no sé, tampoco quiero ser muy egoísta y quizás, no sé, a lo mejor. Sí, vamos a cortar. Bueno, si queréis más información, podéis mirar en Barbarrio, en Facebook, también en Twitter. Y hacemos una. Vamos a hacer una fiesta para los chavales el 15 de diciembre, este sábado, en Las Desillas. Así que estáis todos invitados, chavales y no tan chavales. Muchas gracias por la atención.